Porque un día empezamos a buscar nombres y como típico en las bandas, nunca encontré el nombre.
hasta que estábamos con la otra vocalista. ¿Ya? Y empezamos a tirar nombres. Y al Claudio se le ocurre algo con The Noise, fue lo que dijo. Que fue algo como The Noise. Y empezamos a buscar en MySpace si acaso había alguna banda que se llamara The Noise. Ya había una banda que se llamaba The Noise. Y le escribimos como fonética también, Noise. Y también. Y Noise Sons existía también, pero en inglés. El Noise Sons. Y hasta que se lo escribió, escribí una D guión y Noison a la chilena, a la Chilean Way. ¿Ya? Y no había ninguna banda. Atento. Así que dijimos, ahí está, The Noison. Entonces es como un anagrama de The Noise Sons. Los hijos. Como dijo, los hijos del ruido. En todo caso, la teoría esa de la resonancia. De que, no sé, tú puedes dejar una resonancia de una idea en la cabeza de una persona y puede ser mucho más potente que un ruido a hartos decibelios. Sí. Yo creo que por ahí vamos. Nosotros estamos tratando de dejar más ideas que que canciones. Porque no encuentro que haya otra banda que esté haciendo eso. Buscar ideas. Todavía hay bandas que están con lo contestatario. Hay bandas que están saliendo con cuestiones nuevas, con muchas ideas experimentales. Pero yo me he encontrado con pocas bandas que tengan eso que encontramos ahora en el grupo. Eso de... En el conjunto. El conjunto. En los viejitos cuando dicen el conjunto. Eso de... De armar una sensación positiva. Lo que explicamos delante. De querer decirle, oye, si no está todo tan mal. Si no estamos tan mal tampoco, si no estamos tan cagados en este mundo. Dejar resonancia. Quiero que en 30 años más alguien encuentre un disco de Noison y empiece a investigar quién cresta eran esos. Y digan, oh, eran buenos. Oye, me gustaba lo que proponían, lo que estaban. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cápsula bicentenario? Es como eso, como la cápsula bicentenario, pero en este caso. De disco para... Del para disco de Noison que aparezca ahí. Una puerta a la música. Que mientras más público nosotros lleguemos, mejor. Porque primero más... O sea, las personas que nos vayan escuchando con el tiempo, si cada vez son más, a nosotros nos va a gustar igual. Que nos valoren. Porque van a poder escuchar lo que estamos creando constantemente. Y lo que nosotros queremos al fin y al cabo es poder proyectar lo que estamos haciendo. Y eso es como una idea de lo que podemos esperar también el día a día. Pero como lo importante es llegar a una mayor cantidad de personas y de diferentes edades también. El otro día cuando tocamos en la plaza, había niñitos, habían papás, habían jóvenes, habían abuelitos. Y a todos les gustó, pues entonces de esa manera uno se da cuenta que igual no tenéis como un público objetivo, así como niños entre 18 y 24 años, ¿no? ¿Cachai? Sino que tenéis no hay límite. Yo estuve 9 años tocando punk. Y al final yo en lo personal nunca me sentí tan punky. Nunca me sentí rebelde, nunca me compré esa propuesta del rebelde. Todos me decían, oye, pero es que tú no soy punky. Ya, y eso me hace que no pueda tocar. Si yo quiero tocar, voy a tocar lo que sea. En ese momento quería tocar eso. Después ya no. Después ya me di cuenta que no era para donde quería ir yo. Y terminé aquí. Oh. Lo que dejó la bala. No, al contrario. Todo lo contrario. Yo siempre le he dicho a ustedes que siempre les doy gracias por haber estado armando esta idea. De nada. Les doy gracias por haber dado eso. Haber tenido la oportunidad de haber hecho esto. De haber juntado a 5 seres humanos a hacer algo. Verás que no puedo dejar de sentir esta sensación.